Vale, Fanny, bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo. Y si como estáis viendo en el título de hoy, hoy voy a enseñar las compras que hice en el viaje de fin de curso. Que me diréis, joder, vale, Forte, vas de viaje de fin de curso con el instituto y encima vas a comprar videojuegos. Sí, yo soy así. Vaya a donde vaya, tengo que comprar videojuegos. Esta es la ley del cazador. Y bueno, fuimos a Santander, a Cantabria, ¿no? Al viaje, ¿no? Y pues aproveché las paradas que hicimos en Pamplona y en Bilbao. Que en Bilbao, lo siento mucho para la gente de Bilbao, para los del clero, pero no pude comprar nada porque no tuve nada de tiempo. Fue llegar a Bilbao y ya tuvimos que ir a comer porque no daba tiempo, así que no pude ir a ninguna tienda. De hecho tenía un Game y un Zex localizados para ir y estaban cerca, pero bueno, no pude, así que me jodí un poco. Pero bueno, en Pamplona sí que pillé alguna cosa, fue donde paramos primero. Y de hecho en Pamplona fui a un Game que estaba a tomar por culo, estaba 1,5 km de donde estábamos. Así que bueno, tuve que andar un poco. Y también había un Corte Inglés, que en el Corte Inglés estaban los precios carísimos, como aquí en Barcelona igual. Y bueno, voy a enseñar el primer juego que pillé en el Game. Bueno, es el único juego que pillé en Game, en Pamplona. Es este, La Leyenda de Spyro, La Fuerza del Dragón. Es un juego que lo había visto un montón de veces en Zex, pero súper caro. Ahora no sé por qué el precio rondará, pero yo lo vi una vez en Zex por 20 y pico. Y bueno, una vez no, varias veces. Y es un juego que no se ve mucho. Para ser un juego de Play 3, no se ve prácticamente en ninguna tienda. Es un juego rarito del catálogo. Y es un juego muy chulo, yo estuve viendo gameplay y me llamó bastante la atención. Es un juego muy colorido y creo que si tenéis una Play 3 es un juego que tenéis que tener sí o sí. Aparte, por 9,95€ yo creo que está regalado este juego. Está regalado. Y no voy a decir nada más, es un juego de Spyro, ya todos sabéis de qué va, en plataformas y tal. Y bueno, ahora que se va a poner un poco más de moda, ¿no? Con la trilogía de Play 4, pues no sé, quién sabe, ¿no? A lo mejor este juego sube de precio. Vale, seguimos. Después en Santander fui a un Game y a un Zex. Primero fui a Zex y después en la misma calle estaba el Game. Creo que lo encontramos de casualidad, porque ni lo sabía de que estaba el Game ese, porque en la página no me salía. Así que bueno, cuando vi el Game, pues me puse contentísimo. Vale, los juegos que pillé en Zex son estos dos: Halo Reach por 5€. Un juego que me faltaba de la saga Halo, de los pocos que me faltan, porque tengo prácticamente todos. Bueno, aquí está, 5€, está completito el juego también. Dicen que es de los mejorcitos juegos de Halo, ¿no? Dicen que este juego es muy bueno. Aparte es retrocompatible con la One, lo podré disfrutar mucho, así que de puti madre, ¿no? Por 5€ diréis, bueno, vale, pues es un Halo. Bueno, sí, es un Halo, tenía ganas de tenerlo. De hecho, este juego estaba a 8€, más o menos, en Zex. Y lo bajaron a 5, así que yo aproveché y lo pillé. ¿Está? A los Reach. Y bueno, si lo habéis jugado, decir qué tal, ¿no? Porque yo he jugado a los 5 primeros Halo, he jugado al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Pero a estos juegos, a los spin-off, no he jugado. Así que bueno, me podéis decir si este juego es bueno o malo. Yo por lo que tengo entendido es un buen juego. Así que bueno, creo que por 5€ para la colección de 360 no puede faltar, no es un Halo. Y bueno, el otro juego que pillé en Zex es el juego que he pagado más en este viaje. Es un juego de Wii U. Es este Star Fox Zero, 12€ en Zex. Yo creo que está genial este precio, ¿no? El juego está por 20€, así precintado en tiendas como Game y eso, me parece. Pero bueno, como es un juego que tengo ganas de tener, bueno, tenía ganas de tener y de jugar, ¿no? Lo jugaré ya mismo, en cuanto pueda lo jugaré. Porque de hecho me parece que es un juego corto, como todos los Star Fox, pero lo bueno que tiene es que tiene mucha rejugabilidad, ¿no? Bueno, por 12€, en definitiva, yo creo que está muy, muy bien. Hay mucha gente que se queja de los controles del juego, otra gente está encantadísima, no sé. Si lo habéis jugado, os digo lo mismo que os he dicho con el Halo. Ponedme en los comentarios si es un juego guapo, si es una mierda de juego. Yo creo que es un juego guapo, ¿no? Star Fox. Star Fox es Star Fox. Y bueno, después del Zex fuimos al Game. Digo fuimos porque fui con un amigo. Me acuerdo que es un poco friki también. Bueno, bastante friki.
Y bueno, fuimos a la tienda, no juntos y ya está. En Game, que es donde la última tienda donde compré, porque este es mi último juego ya, es el Prey por 2,95€. Bueno, es un juego que tenía ganas de tener, ¿no? Para la colección de 360. Es el reboot, bueno, no es un reboot, es el primer juego, coño, de la saga Prey. El reboot me parece que es el siguiente que salió, ¿no? Que salió en Play 4 y en Xbox One y tal, bueno. En definitiva, este juego lo había visto más de una vez, pero no sabía el precio en el que rondaba y tal. Así que lo primero que hice fue una fotito para el clero, que el clero es muy sabio, el clero es muy sabio. Y me dijeron como dos o tres personas que había triunfado, que lo tenía que pillar el juego, que si no sé qué. Bueno, les hice caso y me lo compré por 2,95€. Estuve viendo gameplays y tiene muy buena pinta. Y yo creo que es una muy buena compra. Aquí está, el juego no está completo. Falta el manual. Solo viene la mierda esta, que es como una encuesta o no sé qué coño es. Una tarjeta de registro. Ni idea. Y bueno, estas son todas mis compras. Espero que os hayan gustado. Aquí está Prey. Y los cuatro juegos estos, que los voy a enseñar ahora. Cuatro juntitos. Aquí está. Prey, Star Fox, Halo Reach y la leyenda de Spyro. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, darle like si sois putos amos. Y consejo de cazador: si vais algún día de viaje a algún sitio, tenéis que comprar videojuegos, sí o sí. Bueno, un fuerte abrazo y hasta luego. Adiós.